En serio, no puedo parar de decir lo increíble que son las putas peleas en este puto anime. O sea, lo voy a decir tal cual, porque me está cabreando mucho que, lo siento, que Kimetsu no Yaiba esté comiendo tanto hype, tanto fandom por el increíble capítulo que tuvo, cuando el anime no ha mejorado en nada. Kimetsu no Yaiba sigue siendo lo mismo desde el capítulo 1. Muy bueno, pero es que parece que ha petado ahora, cuando se va a acabar. Y ahora están empezando nuevos animes como este, que tienen mejores peleas. Porque, repito, que esté mejor animado no quiere decir que la pelea sea mejor. Porque, repito, es más complicado una pelea realista, bien animada y que sea más interesante. Porque al fin y al cabo esto es realismo puro y duro. Brutal, pero realista. No como, hola, saco un dragón de agua de mi espada. Que no quito mérito a Kimetsu no Yaiba, que me gusta igual, ¿vale? Pero es el fandom lo que me cabrea, ya sabéis. Es como, ¿por qué hay tan poca gente hablando de Vinland Saga? ¿Cuándo es posiblemente el mejor anime de... las mejores peleas... ¿cómo diría? Ese anime que tiene mejores peleas actualmente. A secas. La mejor coreografía de peleas la tiene literalmente Vinland Saga. Es que es maravilloso. Y aparte no solo es la coreografía bien hecha, es los combates. En este capítulo hemos tenido fuerza versus velocidad, ¿vale? Es mal, es que hemos tenido todo diferente. Por ejemplo, los personajes son así: Thorfinn es velocidad, Ashelato es trampa, Thors era básicamente experiencia. No era solo fuerza, era experiencia el cabrón. Porque podía golpear, podía esquivar, podía hacer todo. Era el guerrero básicamente perfecto, Thors. Y ahora tenemos a este desgraciado Thor, que es el que me ha encantado. Que es básicamente fuerza pura bruta. Pero fuerza pura bruta. Pero qué bestia de pavo. Pero bueno. Buenas, soy Chavita. Como siempre, si queréis ver mi reacción al directo, tenéis 14 días para verlo en mi directo en Twitch. Y si no, podéis pedirme la comisión. Vale. ¡Wow! Es que hay tanta cosa de decir este capítulo. Me cago en la puta. ¡Y no ha pasado nada! ¡Otra vez! Es que no ha pasado nada. Ha sido la defensa de un puto puente y la pelea entre Thorfinn y Torkel. La primera. Supongo que pelearán otra vez. La venganza y tal, ¿no? Porque, joder, Thorfinn no para de pelear contra alguien y perder o ganar. Bueno, perder. No para de perder, desgraciado. Puto Thorfinn de mierda. Pelea. No para de perder, desgraciado. Y es más, las dos veces que ha perdido le han partido el brazo. Peleó contra Serato, le rompen el brazo. Pelea contra Torque, le dislocan el hombro. Y también el tobillo. Pobre Zico, niño. No gana para brazos, ni que fuese el Deku. Se rompe más los huesos que Deku, joder. Hostia puta. Pero bueno. Cosa que decir. Se ha anunciado el segundo opening. Ya. Y lo va a hacer Man Without a Mission. ¡Wow! Se puede escuchar, se llama Dark Crows. Cuervos. Bueno. Cuervos negros. No es muy, original. O sea, el título, pero oye. Podéis buscarlo. Tiene la preview de la siguiente saga. Lo cual no entiendo, pero oye. Mola mucho. Es Man Without a Mission. O sea, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, ya podemos empezar con el capítulo, ¿no? Sí, vale. El capítulo empieza a estar en Londres, ¿no? Y bueno, se ve que Torkel, el Kurohige, está, bueno, les ha traicionado, por decirlo de alguna manera, porque se aburre, a secas. El desgraciado va con los pavos estos porque dice, oye, quiero una pelea buena, porque si voy con vosotros lo ganamos demasiado fácil. Él quiere un reto, él quiere jugar un Dark Souls, el desgraciado de Torkel. Está cansado de ganar fácil. Tal cual, por eso está con ellos. Es más, mientras están ahí esperando, ¿no? Bueno, quería... Bueno, se puede hacerlo ya, luego voy a comentarlo. O sea, envía el ¿Floki? ¿Floppy? ¿Flicky? ¿Floki? El desgraciado que mandó a matar al padre de Thorfinn, ¿no? Va a intentar parlamentar con Torkel, ¿no? Para que se vuelva a su lado y tal. Y Torkel básicamente le dice... me da igual. Quiero pelear. Le dicen, oye... Mira, ¿qué te parece esto? Si vienes con otros, el rey promete no reventarte el orto. O sea, yo me he quedado. No podéis ganar porque está Torkel de su lado. Y tu
vienes a decirle que venga porque si no te matamos. ¿Te das cuenta de la gilipollez que estás diciendo, gilipollez? ¿Por qué no lo mata ahí? Debería haber muerto ese gilipollez por enviar ese mensaje, pero no, aún no muere. ¿Qué ganas tengo de ver a ese tío muerto? Por gilipollez. Y el rey también, me ha caído como el culo el rey, ¿eh? ¡Hostia puta! Pero bueno. Y bueno, luego dice, ¡no, no, te pago, te pago! ¡La mierda, tráeme la piedra! ¡Y les pago la piedra y flaca! Pero bueno, antes de eso, hay una escena que me ha gustado también. Bueno, es que no hay nada que no me guste de este anime. Me encanta porque es Axelato otra vez vacilando a Thorfinn. ¿Vale? Le dice, bueno, Thorfinn, me traes la cabeza del gigante este y te peleamos otra vez, ¿vale? Bueno, mentira, dice, te traigo la cabeza de este. Y Thorfinn dice, pues quiero mi recompensa. Y dice, oh, qué pesado eres, vale, vale. No cansas, no te cansas de perder, ¿no? Comparece como tu padre. Me encanta como Axelato no para de cabrear a Thorfinn. Porque sabe que no va a matarlo. Sabe que no va... Si no es una pelea, Thorfinn no va a hacerlo. Lo cual me encanta. Me encanta, pero a la vez porque me hace desear una cosa. ¿Vale? Me hace esperanzarme que pase algo que es que Thorfinn ya no aguante más. Que pete en serio y literalmente lo mate. Ni duelos ni pollas mientras duerme por tocarle los cojones. Es algo que me hace desear ver más. Y eso está muy bien, ¿vale? Porque aunque sé que no va a bajar porque Thorfinn es el típico personaje de honor, ¿vale? Pero bueno. Entonces llega lo del parlamento, después hace la Axelato, lo que he dicho antes, ¿no? Y viene el asalto. Porque claro, él dice, pues Thorkell no quiere acceder, ¿vale? ¡Enviad los barcos! Y entonces el plan es literalmente talar el puto puente. ¿Qué hace Thorkell? ¡Empalar los barcos! Coge troncos gigantes y hace ¡roga! Y empala los putos barcos. ¡Qué puta bestia! Literalmente se mueve como, se carga 5 barcos por ahí empalados. Entonces viene Axelato con su barco, ¿no? Y Thorfinn salta a pelear contra él. Ya solo la escena de inicio, como Thorfinn salta, se apoya en el tronco para esquivarlo, va esquivándolo todos los golpes para colocarse y empezar la pelea, y ya es una puta maravilla, ¿vale? Esa microescena es una puta maravilla. Luego, cuando empieza el combate, que literalmente tira el tronco para pelear a manos desnudas, ya me encanta. Porque es como Thor, ¿vale? A collejas. Eso es, tío. Hay tanto desnivel que pelean a collejas, porque no podéis, ¿vale? Y esto es lo mismo, aunque aquí acaba bastante herido el Thorkell, porque va sobrado, ¿no? Pero así mataba a Thorfinn. Porque no iba en serio. Es así de simple, no iba en serio, ¿vale? Es más, cuando le pega la primera hostia, Thorfinn hace, ¡me cago en la puta! casi muero. Pero le corta la muñeca. Me encanta que le corta la muñeca por aquí, debería estar desangrándose, pero el tío está da igual. Pero oye, desde la pelea, Thorfinn se da cuenta que no puede pegarle porque está absurdamente alto el desgraciado, no puede ir a por los puntos vitales, por lo cual decide ir a por las piernas. Pero en vez de cortar la pierna, que es lo que he dicho yo, le pega para intentar hacer que se caiga y pegarle ahí. No, entonces va corriendo, el tío hace un rodillazo, se cuela por debajo, va a pegarle por la espalda a la pierna para que se tropiece y le va a clavar en el cuello, pero el cabrón de Thorkell pone su mano. Literalmente se deja apuñalar para así, cuando la apuñales, cogérsela, ¿no? Yo apuñalo. Algo me pareció, algo que iba a pasar también en la pelea con Axelato. Cuando Axelato iba a cogerle la muñeca cuando Thorfinn se acercaba. ¿Os acordáis que iba a cogerle a Axelato, no? Es algo muy simple que Thorfinn tiene, porque Thorfinn es muy pequeño. Thorfinn es muy delgado. Thorfinn no tiene fuerza física. Por lo cual es algo que tiene que hacer, por eso combate es ágil. Es la putada de acercarse a un combate con alguien que simplemente es más fuerte que tú, ¿no? Que te puede coger y ya estás acabado. Y aquí se puede ver como literalmente se apuñala y el tío empieza un Punicot, pa, 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 modo Hulk, ¿vale? Pobrecito. Lo revientan y entonces empieza a huir. Porque ponen retirada, ¿no? Y me encanta porque, he dicho, está muerto Thorfinn. Pero Thorfinn, el desgraciado, se hacía el muerto para pillarle por sorpresa y arrancarle dos putos dedos. Literalmente le corta dos putos dedos y se tira. Y se puto tira. Al agua. Yo podría que aquí pierde una daga, pero no sé si la tira al final, no sé.
Pero bueno, lo deja vivir porque, bueno, le dice que es el padre de Thors, ¿no? Y parece que son, eran coleguillas el Torkel y el Thors. Pero bueno, dice que hay que pelear otra vez, ¿no? Y me encanta porque cuando Thorfinn sale del agua, bueno, aquí se ve, bueno, aquí se ve la escena de, del rey, que da puto asco, es de gilipollas de mierda, subnormal, porque me encanta. Voy a dejar a mi hijo, hija, cosa, canute, aquí, atacando el sitio que no podemos, que con toda mi tropa no puedo hacer una mierda, así que voy a dejar a mi inexperto, hijo, con una quinta parte de mi tropa, a intentar que siga atacando, porque así aprende. ¿Alguien lo puede matar, por favor? O sea, tanto el Floppy como el rey son muy subnormales, ¿eh? O sea, pero digo, son muy subnormales. Son muy subnormales, pero muy subnormales. Y bueno, está Ragnar por ahí diciendo, ¡Minor! ¿Vale? Pero a nadie le importa Ragnar. Pero bueno, entonces aquí viene la escena de Thorfinn saliendo del agua y también me ha encantado. Porque literalmente he dicho, vale, tan partido el hombro, tan roto las costillas, tan roto todo. Y literalmente Thorfinn salía del agua y dice, pues bueno, tengo el hombro dislocado, tengo el tobillo roto, tengo... Me ha copiado, Thorfinn me ha copiado. Pero bueno. Torque, entonces se huyen y Torque se queda como, ¿eh? ¿Pero quiero pelear? ¡Pelea! Me encanta Torkel, lo digo muy en serio, me ha encantado Torkel. Me ha encantado mucho Torkel, tío. Y se va todo, ¡no! ¡Que yo quería pelear! ¡Quería empalar más barcos! ¡Qué grande ese hijo de puta! ¡Hostia puta! ¡Qué grande! Entonces aparece Thorfinn y a Xelato, ¿no? Que le dice, oye, me voy a Wessex. Está jodido que te jodan. Y se ve como, creo, porque no se escucha mucho, pero se vuelve a colocar el hombro, el puto Thorfinn, qué daño. Y va con esto, va cojo, caminando con todo el ejército que tiene ahora, con Wessex, con Aselato. Por lo cual mi pregunta es, ¿entonces Canute? ¿Qué pintaba en todo esto? Parece importante, pero lo han dejado ahí abandonado. Y en la pregunta del siguiente capítulo, que se llama Ragnarok, aparece otra vez Torkel. No entiendo qué va a pasar, no entiendo nada. Pero bueno. Y bueno, la reflexión final que dice Thorfinn de qué tiene divertido. Me encanta porque Thorfinn aquí dice qué divertido tiene la pelea. Ya tienes que entender la psique de los personajes, ¿vale? Al fin y al cabo, tanto. Aquí no hay ninguno que esté bien, ¿vale? Thorkel es un loco de las batallas, solo piensa en pelear. Le da igual perder los dedos, le da igual ser apuñalado, solo quiere pelea. Y Thorfinn la pelea la ve como un medio. ¿Vale? Los dos están mal. O sea, los dos están muy mal, ¿vale? Pero me encanta porque Thorfinn piensa que lo suyo está bien. ¿Vale? ¿Qué tiene divertido la pelea? ¿Qué justo tiene la pelea? Porque al fin y al cabo lo que busca Thorfinn, se cree, es justicia, ¿no? Venganza. Quiere pillar a Xelato un combate para vengar a su padre. Lo cual es estúpido. Y eso me encanta. El rey del príncipe más adelante te lo explican, eso espero. Pero bueno, lo bueno es que, como he dicho antes, se ha mencionado que va a tener un segundo opening, por lo cual el anime va a tener 20 capítulos, 24, de 21 a 26 capítulos. Porque no hay ninguna parte cuántos capítulos va a tener este anime. No había mencionado, ¿vale? Pero se ha mencionado que va a ser un segundo opening, y los segundos openings se define eso, así que guay. Guay, eso está bien. Ya está, me ha gustado mucho. Da like, suscribiros, esas cosas, seguidme en Twitch y deo.